Cerca de Juárez, y bueno, nuevamente saludamos a toda la gente que está, a nuestra amable audiencia, ¿no?, que hace posible también que lleguemos hasta sus hogares, que entremos a sus corazones. Y tenemos a doña Vivi, que pues también nos va a presentar de dónde es, y también que nos hable un poco en zapoteco, ¿no? Adelante, doña Vivi. Muy buenas tardes a todos los que están allí en Los Ángeles. Mi nombre es Viviana Chimil Ríos. A ver, doña Lidia, si me puedo hablar un poco más fuerte, y que pues también zapoteco, ¿no? Sin, a veces como que aquí no hay micrófonos, pero sí, vamos, a ver, adelante otra vez. Muy buenas tardes a todos los paisanos que están en Los Ángeles. Mi nombre es Viviana Chimil Ríos. Bienvenido aquí al Radio Maíz, ¿no? Radio Maíz. Y el radio de Adrián. En zapoteco. ¿Cómo se llama? Adrián Cantautor, ¿no? Adrián, pero cantando hasta los radio maíz en año. Suele ponerle a que gane para que. Para que gane para los adiós. Todavía que canto un tuchín. Loco me dormí. Bueno, ahí están las palabras, ¿no? Está un poco nerviosa doña Vivi, pero por ahí nos estaban diciendo anoche que va a haber pozontle, va a haber, ¿qué va a haber hoy? Parece que el pozontle es gratis, nos estaban diciendo ayer. A ver, invite a toda la gente que ahí falta llegar. Aquí tenemos unos paisanos, ahorita vamos a platicar con ellos, pero a ver si nos puede invitar ahí a toda la raza zapoteca. Ani ni to chatu ani su ada nasha veran calte choba anin calta no ya yo calcun la nasha chuya dani chupuashish grande para regal para lea que en calle tutauna. Ahí está nuevamente la invitación para toda la gente que no se ha reportado, para que pues, en el transcurso del día, la hora que vamos a estar acá, pues el pozontle es totalmente gratuito aquí en Radio Cantautor Oaxaca. Pues vamos a ir a otro tema y regresamos enseguida. Aquí hay más preguntas en este día. Por ahí, aquí Abigail tiene algunas preguntas para doña Vive. Pues vamos a escuchar. Acuérdense que estamos aquí enlazados con Radio Maíz, ahí en San Juan Tabá, y también con Radio Cantautor, allá en Los Ángeles, California, para toda la gente que nos está escuchando. Bueno, pues
Estábamos comentando, doña Vivi, que usted es de la sierra. ¿De qué parte de la sierra es usted? De Yalala. De Yalala. Y que todos los sábados usted aquí en su cocina ofrece alguna bebida para sus comensales. ¿Cuál es esa bebida que usted mayormente ofrece a sus comensales? Pues todos los días sábados nosotros preparamos lo que es la bebida del pozoncle. ¿A qué se debe que usted ofrezca esa bebida u ofrece alguna otra bebida? ¿O por qué tiene de especial el pozoncle para ofrecer? Para nosotros es un... Esa bebida es muy especial para nosotros cuando es día de la fiesta, día de la boda, lo preparan allí en mi pueblo, porque es ahí en Yalala. Y por eso nosotros pensamos que meter eso acá los días sábados. Y ya acompañándolo con el caldo de costilla y el caldo de guajolote. Entonces, las comidas que usted ofrece mayormente son característicos de la sierra por las fiestas, por todas las fiestas que nosotros celebramos en la sierra. Sí, exacto, así es. ¿Cuáles son esas comidas? Esa comida, por ejemplo, el caldo cuando es día de fiesta, ¿no? Es siempre comen el guajolote o la costilla, eso es lo que comen. No, pues qué bien, ¿no? Ahí está la explicación. Además de que hace calor, ¿no? Un pozoncle con este calor que muy bien refresca y además sabemos que tiene cacao, ¿no? ¿Qué más le pone a ver? Pues de hecho tengo que descanse en paz a mi madre. Ella siempre preparaba ese bebida. Y yo cuando era niña lo veía yo ella cómo lo hacía. Empieza a moler el cacao y la ¿cómo se llama esa? La hierba que la mezcla con molleca. Entonces primero muele la cacao, después ya que está molida, bien molida la cacao, ya después lo muele la mezcla, lo pone esa hierba cocolmeca. ¿Cocolmeca en zapoteco tiene un nombre esa hierba? ¿O? Sí, ¿cómo se... claro que se llama yatrashcuá. Yagarashcuá. Eso lo da en el monte. Pues vamos a ir a un espacio.